Hola a todos y a todas, ahí con el timbre. Sí, A clases, bienvenido. Alejandra, a clases. A clase. Casi me dio litigio. Empezó, se me apretó el estómago, así me acordé cuando estaba en el colegio. Oye, bienvenido al podcast de Sí Convivencia, y hoy día tenemos una gran invitada. Michael siempre tiene grandes invitados. Una destacada periodista de nuestro país, también integrante ahora del podcast La Cosa Nostra, que acá en Sí Convivencia hay varios que somos Cosa Nostreros, así que ahí estamos todos los Listo para martes saludar. pegados, ¿sí? Estamos todos los martes pegados y También por aquí, escuchando. también por aquí. Sí. ¿Cómo estás, Alejandra? Gusto saludarte. Estoy bien, algo ajetreada, porque como ustedes pueden ver, mis circunstancias laborales cambian de mes a mes, así que siempre requiere un poco más de organización, desorganización y vuelta a organizarse, pero bien, no me puedo quejar. Qué bueno, Alejandra. Están los tiempos, yo creo que están como extraños, no sé si será la época del año, pero estamos así como, no sé, hay algo distinto en el ambiente. Puede ser algo que sea, digamos, de... creo claro. Que sí. Oye, Alejandra, bueno, obviamente dándole la bienvenida aquí a las personas que se están sumando a la transmisión, y la idea, sí, obviamente poder ocupar tu tiempo y poder aprovecharte al máximo, estrujarte, principalmente en función de lo que pasa en nuestro país en torno a los procesos políticos que estamos viviendo, o el proceso político, o los procesos, no sé si es el proceso o los procesos. La cosa está tan compleja, revuelta. Está tan revuelta y compleja de análisis, que obviamente poder conversar contigo sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando, y también a lo mejor poder ver sobre lo que puede pasar, ¿ya? De alguna manera también la historia de nuestro país nos sirve como para poder ir proyectando, chuta, cuáles son los caminos que se están generando. Por ejemplo, solo decir, ayer un podcast que ocurrió por ahí donde se unieron dos políticos nacionales haciéndose cariño, que de alguna manera va dando luces de qué es lo que voy a pasar. Pero ahí de eso vamos a conversar, y en realidad mi primera pregunta, Alejandra, tiene que ver principalmente con lo que pasó. Y con lo que pasó, que ya han pasado varias semanas, bueno, ya han pasado, cierto, varias semanas, vamos a entrar al mes, del resultado del plebiscito, ¿cierto?, donde gana el rechazo, se rechaza la propuesta de nueva constitución. Y en realidad mi pregunta es, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo tú ves esto, principalmente en torno a qué pudo haber o qué factores pudiesen haber gatillado esta preferencia, digamos, arrolladora, ya, obviamente dolorosa para mí, entiendo que también dolorosa para ti, de, digamos, de esta opción? Y principalmente preguntarte si tú consideras que a lo mejor la Convención Constitucional, ¿cierto?, al transformarse también en una institucionalidad política, ¿ya?, también sufrió de esta deslegitimidad que ya arrastra la institucionalidad política por mucho tiempo. Y que a lo mejor, cierto, en el mismo hecho de poder constituirse, y a lo mejor la misma percepción de las personas de decir, oye, ¿sabes que nuevamente lo mismo? A lo mejor se genera ese rechazo al trabajo que hicieron. O a lo mejor desde tu perspectiva más como periodista, hubo ahí a lo mejor deficiencia en el proceso de comunicación de lo que se estaba haciendo, de lo que realmente a lo mejor era importante comunicar, y principalmente a lo mejor haciéndole frente a toda esta inversión también que hizo un sector en función de poder difundir lo que obviamente degradaba el trabajo que estaban haciendo los constituyentes. ¿Cómo lo visualizas tú? En la media pregunta. Lo primero que me nace decir al respecto es que no creo, sería muy arrogante de mi parte pensar que tengo alguna forma de respuesta a esas preguntas. Yo creo que son preguntas que vamos a estar haciéndonos por largo rato, y es bueno que así sea, porque permite reenfocar las energías, sobre todo las energías de lo público, las energías que cada uno de nosotras y nosotros estamos dispuestos
a gastar en el debate público. Y de todo lo que propones en tu pregunta, me parece que en todas hay rastros de verdad, de posibilidad de uno de tantos factores que puede haber influido. Pero igual en la pregunta está... Hay un, yo diría, un sesgo básico que lo compartimos, por supuesto, todos quienes estábamos por el apruebo, y que es inevitable y que cuesta mucho salir de ese lugar, de suponer que lo que proponíamos era bueno o mejor. Claro. Entonces tratamos de explicarnos por qué la gente no quiso lo bueno o lo mejor. Y es muy perturbador, diría yo, salir de ahí y hacerse una pregunta previa. ¿Era bueno y mejor? ¿O había otras posibilidades? Y yo creo que esa respuesta no se puede conseguir si uno no se pone primero reconoce. En mi caso en particular, no quiero involucrar a nadie, pero reconoce la ignorancia, yo reconozco ignorancia respecto de lo que yo pensé que la gente quería, o la mayoría de la gente quería. Yo particularmente no creo que la gente haya votado por ignorancia por el rechazo. Es cierto que hubo inversión en noticias falsas, es cierto que hubo inversión en tergiversar y que los medios tradicionales hicieron, digamos, de su pauta poner el acento en lo que la convención hacía mal, o de los peligros imaginarios o reales del resultado de su trabajo. Pero no solamente por mi experiencia personal como periodista y tal, sino que por los estudios que conozco sobre la materia, sobre la capacidad real que tienen los medios de influir en la opinión política, es muy poco probable que ese haya sido un factor determinante. Ese puede ser un factor determinante en elecciones estrechas, donde 1%, 2% de la población puede inclinar la balanza hacia un lado o al otro, que puede haber sido gente que sin tener una opinión previa, se haya visto inclinado a votar por algo creyendo verdadero algo que era falso. Ese porcentaje puede existir. Pero 60 versus 40 no está en ese rango de explicación. Luego está la explicación sobre el trabajo, que si la convención lo hizo bien o lo hizo mal, o si se institucionalizó o no se institucionalizó. También creo que una convención perfecta y con un coro de ángeles, compuesta por un coro de ángeles, no, tal vez no hubiera obtenido un resultado diferente. Porque yo creo que aquí lo que nos faltaban eran actores en la conversación. Y mi reflexión va más bien hacia allá. Que estábamos de alguna manera conversando, entre comillas, entre nosotros, por decirle darle alguna caracterización a este 40% de personas del padrón decididas a que exista una nueva constitución. Entre nosotros nos conocemos, entre nosotros estamos de acuerdo con la falencia o con lo que la constitución permite o inhibe, pero hay un 60% de población a la que esos contenidos no les llegan, no les inspiran, o no los convencen. Y ese es el trabajo. Y ese es el trabajo más duro, en el fondo, conocer a ese 60%. Escucharlo realmente, y a lo mejor descubrir que lo que estábamos equivocados éramos nosotros. Digamos, hay que también escuchar con la suficiente humildad como para decir, a mí me parecía una buena idea escribir una nueva constitución. Me parecía una buena idea que esta constitución la escribieran convencionales electos mayoritariamente para ello, con escaños reservados, con paridad de género, y que incluyeran los derechos que se incluyeron.
matices más, matices menos, gustos, preferencias más, preferencias menos. Yo estoy de acuerdo con que haya protección del medio ambiente, con que haya protección de los derechos de las mujeres, con que haya protección de la neurodiferencia, que haya un Estado que se declare social de derechos, no un Estado subsidiario. Pero eso es lo que creo yo, son mis preferencias. Para tener un diálogo realmente real con el otro, tengo que escuchar cuáles eran sus preferencias. Y creo que no lo hemos hecho. Creo que por lo menos desde nosotros, desde los que estábamos por el apruebo, hemos pasado por todas las emociones básicas y normales del duelo, de la rabia, a la negación, a buscar culpable, a buscar un chivo expiatorio, todas las conductas humanas propias de quien ha perdido, nosotros perdimos. Y yo creo que todavía estamos muchos ahí y no es un buen lugar para escuchar, porque en realidad uno no quiere escuchar. Yo no quiero saber, no quiero tener esa conversación, aunque sé que en algún momento la voy a querer tener. Quiero llegar a ese estado de ánimo en que pueda realmente escuchar por qué tanta gente votó rechazo. Y el escenario era distinto, nos habíamos venido escuchando entre nosotros mismos porque con un voto voluntario vota la gente con más educación formal y mayores recursos. Que está interesada. Claro, y resulta que hay mucha gente ilustrada y de clase media, media alta, que tenemos una opinión progresista. Somos como el equivalente a la costa este de Estados Unidos, oeste, perdón, a donde está California, Nueva York y Boston. Toda esa gente es demócrata y va a morir demócrata siempre. Pero de repente ganó Trump. Y ganó Trump con los votos de los pobres blancos, que, digamos, debieran ser la base política o social de las fuerzas progresistas. ¿Por qué se desvincula? Y eso es donde yo creo que uno debe entrar a picar, pero con así, sangrando, no buscando una explicación que te haga sentir bien, sino que sangrando. ¿Por qué las personas a las que tú crees que estás representando con tus opciones políticas votan en contra de esas opciones políticas? Y yo creo que eso no basta con decir no, la fake news, no, la derecha, no. Porque, y esto lo he dicho antes, pero el plebiscito de 1988 se ganó en las mismas, más o menos, en las mismas o peores circunstancias. Con más pobreza, con más concentración de medios, con dictadura, con miedo, y se ganó igual. ¿Por qué ahora perdimos? ¿Qué pasó? Y yo creo que esa es una pregunta que probablemente tiene muchas respuestas, pero ninguna respuesta es fácil y ninguna respuesta es lineal. Y ninguna de las respuestas, en ninguna de las respuestas vamos a quedar bien parados. O tranquilos, o contentos, digamos. Con diría yo, no con la actitud individual de cada cual. Por supuesto que siente que probablemente ha hecho lo que pudo, lo que más pudo. Hizo cartillazo, en mi caso me puse en la franja, o sea, hice según yo lo que creí que había que hacer y lo que más había que hacer, pero algo no hicimos colectivamente que ignoramos la existencia de esa enorme masa de personas que votó rechazo. Ale, y en la misma dinámica, ¿crees tú que va a haber un retroceso cultural después del 4S? Es cosa de verlo hoy, ya hay una fuerza que quiere volver al aborto, o sea, que quiere sacar el aborto. Mi interpretación real es que, dadas las dinámicas políticas recientes, y vuelvo a decir, con voto voluntario, avanzaron muchas ideas progresistas que creímos que se habían ganado en la batalla cultural.
yo creí hasta ahora que la gente comprendía la necesidad de que mujeres y hombres seamos iguales en dignidad y derecho. Y la verdad es que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Que esa batalla cultural no se ha ganado. No se ha ganado la batalla cultural de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. No se ha ganado. No se ha ganado la batalla cultural respecto de un sistema de previsión que sea solidario y que reemplace este sistema, que no es un sistema de previsión, que es un sistema de acumulación de capital para las grandes empresas. La gente no lo ve así, no lo percibe así, no lo entiende así y no quiere que cambie. No quiere que cambie como nosotros creemos que debe cambiar. Entonces, yo lo que creo es que esa batalla cultural es necesaria y previa a cualquier otro cambio, porque los cambios que yo, no, esto no significa que yo no creo, los cambios que propongo, por supuesto que creo que son necesarios, yo, o sea, estoy en la primera fila por los derechos de las mujeres y la igualdad de las mujeres con los hombres, pero algo estamos haciendo mal colectivamente o dejando de hacer que ese principio que parece tan obvio y tan necesario no cala en la mayoría de las personas. Yo no creo que las personas se hayan confundido, se hayan equivocado, hayan votado por la fake news. Creo que realmente la mayoría de la gente no está de acuerdo con esas cosas. No está de acuerdo con la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. No está de acuerdo con... No todos, por supuesto. Hay gente que votó rechazo estando de acuerdo con estas cosas, pero hay una gran corriente conservadora que no solamente está en las que nosotros llamábamos al comienzo las comunas del rechazo, las comunas de los privilegios. Hay una gran corriente de opinión cultural que no está de acuerdo con que una mujer se pueda hacer un aborto después de una violación. Y ese es un peligro, presente hoy respecto de avances que se habían logrado en otro escenario político. En este escenario político todo puede retroceder, porque las fuerzas políticas que representan esas opiniones se dieron cuenta que tienen una base política sólida. Mientras que se demuestre lo contrario, las fuerzas políticas que representan los valores de la subordinación de la mujer al hombre, por ejemplo, sienten que tienen un 60% del electorado chileno detrás suyo. ¿Y cómo se va a ir probando proyecto a proyecto, medida a medida? ¿Qué va a pasar con este proyecto que se acaba de lanzar de retroceder en el aborto de tres causales? Cuando, digamos, si se hubiera aprobado la nueva constitución, estaríamos con un aborto sin necesidad de expresión de causa, digamos. Claro. Una decisión autónoma e individual de cada mujer puesta en esa circunstancia. Ahora no, ahora vamos a tener que ir hacia atrás, volver a tener la discusión de por qué es necesario que exista, que se despenalice, porque ni siquiera es como que el Estado va a otorgar los recursos, es que se despenalice a una mujer que comete un aborto. No, le está dando 10 años. Claro, claro. Sí. Y ahí, electoralmente... De eso hay que hacerse cargo. Yo creo que el pataleo es malo. El pataleo de decir, no, se volvieron locos, no. Hay que darse cuenta de que el rechazo tiene múltiples implicancias, múltiples. Y una de sus implicancias es que todo aquello que habíamos creído ganado ahora va a pasar por el nuevo sedazo. Ahora vamos a tener que ver si resiste o no resiste de nuevo, se discute todo de nuevo, porque hay una nueva correlación de fuerzas. Ese es un dato de la causa. No hay nada, ningún pataleo que podamos hacer que lo borre. Exactamente. Oye, bueno, y hoy también un tema que yo creo que también fuimos con nuestra cultura, propiamente tal, que se ha ido instalando esta idea como más individualista,
no posibilita también estos procesos de conversación, de autoeducación como ciudadano. De alguna otra manera, claro, vamos sumando fuerza porque vamos viendo que cada vez hay más personas que pensamos más o menos similar, como tú decías, con un pensamiento un poco más progresista, pero en realidad no generamos instancia para poder ir a conversar con ese que no está ni ahí, por decirlo así. Como nos vemos rodeados, el montoncito está más o menos grande, entonces ¿para qué vamos a ir a conversar con el que no está ni ahí con nada? Claro, porque además es duro conversar con alguien que... Es difícil la conversación con alguien que te dice, no, yo no estoy de acuerdo, porque además no te lo dicen. Claro. Porque si tampoco es que el rechazo estaba presente en términos de sus opiniones. El rechazo estaba callado, digamos, apareció en las urnas. Las encuestas lo mostraban, es cierto, en mucho menor medida de lo que fue, las encuestas lo mostraban, pero no estaba presente. Yo conozco pocas personas que salían públicamente a decir, yo estoy por el rechazo porque no estoy de acuerdo con este y este y este otro tema. El rechazo que aparecía era un rechazo así como educado, un rechazo que decía, no, es que la Constitución, no, es que la Convención puso muchos artículos, es que me van a robar la casa, cosas que era fácil rebatir. Pero cuando la conversación es, ya, saquémonos las caretas. No, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que las mujeres sean iguales al hombre. Ahí la conversación es difícil, es dura, porque hay que... ¿Cómo conversas con alguien que no cree que esa igualdad sea necesaria? Y yo creo que ese trabajo político, y además hay que ver que muchas mujeres, el rechazo ganó a las mujeres también. Entonces, para mí es un mazazo, no por haber perdido, no porque uno pierde en un evento electoral, claro, sino que por las implicancias de fondo que tiene. ¿Por qué las mujeres no quieren derechos o no querrían derechos? ¿O cómo se entienden a sí mismas en la sociedad? Claro. Tampoco creo que es una mala lectura decir que... esto es producto del individualismo, porque también es dividir al mundo entre buenos y malos. Nosotros somos los generosos colectivistas y los otros son los individualistas neoliberales asquerosos. No creo que sea así, realmente no creo que sea así. Creo que también hay individualismo y arrogancia en el progresismo, como lo hay. Yo he estado en muchos países... donde sí hay individualismo. Este es un país donde se habla política en todos lados. Aquí se habla política en la micro, en la escuela, entre los apoderados. Este es un país saludablemente interesado. Y yo creo que lo que tenemos que es salir de ese discurso entre ellos y nosotros. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos escuchando? Y eso es más allá. Yo realmente no creo que Chile tenga una cultura individualista. Yo creo que sí hay en la historia de cómo Chile ha salido de la pobreza, hay una pena, yo diría que incluso incomodidad de muchas personas que sienten que tienen derecho a disfrutar también. O sea, voy a salir de la pobreza y no me puedo comprar un auto porque es individualista, neoliberal y no sé qué. No me puedo teñir el pelo, no me puedo pintar las uñas, no puedo escuchar Daddy Yankee, no puedo... Hay una cierta también moralina progresista que es bien agotadora. Y es bien... genera rechazo porque si estamos evaluando a la gente respecto de su capacidad de ser generosos o colectiveros o lo que sea, digamos, de adecuarse a la cultura como nosotros creemos que es buena, ya hay un principio de segregación. O sea, tú no estás con lo que yo planteo porque no lo entiendes, porque eres un individualista, porque eres
ignorante o porque eres esto o porque eres lo otro. Creo que salir de ahí es lo más difícil, es difícil. Sí. Oye. Pero es un trabajo, si digamos, si hay personas interesadas en el cambio real y profundo, es un trabajo que hay que hacer y que va a tomar probablemente mucho tiempo. O sea, los partidos políticos que tienen la función de representar colectivamente los anhelos, deseos o proyectos de sociedad de grandes colectivos de personas, ¿dónde estaban los partidos políticos? ¿Dónde estaban? O sea, este no es un trabajo que uno puede hacer individualmente. Uno puede entrar en conversaciones con alguna persona u otra persona. Son los que tienen que estructurar esos anhelos. Y para hacerlo tienen que tener hundidas sus raíces en las bases. Y yo creo que lamentablemente esto también es una demostración de que los partidos políticos han perdido conexión con quienes dicen representar. Porque se supone que todo esto se hace en nombre de las grandes masas de desposeídos o desempoderados, o como queramos llamarle. Alejandra, y claro, hablábamos, tú algo esbozaste, algo dijiste, mencionaste acerca de que, o yo lo interpreté así, al final todas estas grandes batallas que vamos a tener, que son de decisiones, que son de políticas públicas, que están dadas sin duda desde lo cultural, parece que va a tributar, y bueno, y es un rol de la democracia, es una función de la democracia, que al final todo esto se toma desde el punto de vista electoral. En tu opinión, ¿crees que el voto obligatorio va a ir en función más positiva de estos cambios? ¿O en función más de, hey, paremos un poco la mano y...? Yo creo que la mayoría de la gente que votó rechazo, y hoy día, yo diría que van a... parte de las personas que votaron a prueba también ya se cansaron de esta conversación. Yo creo que nuestros dirigentes políticos están embelesados en seguir hablando y manteniendo abierta la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, porque nadie quiere cargar con el mundo. Nadie quiere decir que se acabó. Tal como y en este punto yo se los concedo a los republicanos. Los republicanos dicen, tal como decía el proyecto, se vota, se pone a disposición el proyecto de constitución. Se vota rechazo, queda la constitución del 80. Esa es la maldita realidad. Esa es la realidad. Nos rige y nos seguirá rigiendo la constitución del 80. Ahora, ¿por qué los partidos políticos no lo quieren aceptar? Porque todos quieren lucir bien en la foto, todos quieren decir, no, sí, ¿se acuerda cuando yo le dije que votáramos rechazo para que tuviéramos una nueva constitución mejor? ¿Le estaba mintiendo? Nadie quiere asumir eso. Tampoco desde el sector oficialista hoy día, tampoco quieren asumir que nos derrotaron completamente, vámonos para la casa, digamos. Es lo que yo creo que probablemente Boric siente. Qué bueno que no nunca he postulado a su cargo, pero yo haría mi carterita, mi cajita. Chao, gracias. Que gobierne la mayoría. Que gobierne la mayoría. Perdí. Entonces tengo que hacer el Tony de que existe un proceso constituyente, que todavía hay una esperanza. Los otros tienen que hacer el Tony de que en realidad estaban votando por la constitución del 80 y no por esta idea de que vamos a hacer otra nueva constitución mejor, pero de otra manera, con la misma, pero de otra manera. Están súper, absolutamente enredados en algo que yo creo que hoy día la población chilena, yo diría, gran parte de eso, y gran parte de la prueba, ya cerró la puerta. Ya, yo por lo menos, yo estoy, hagámonos cargo de la realidad, por favor. Ya es difícil enfrentar la realidad. No me sigan vendiendo la goma. Que se puede. Yo creo que entramos en un proceso mucho más largo, mucho más difícil, en que probablemente mi generación de personas vamos a tomar palco, porque esto les toca a los más jóvenes. Esta fue mi participación histórica
yo ya ahí aporté, que quería aportar por atrás, pero no me creo capacitada ni para siquiera discernir por dónde hay que caminar. O sea, es como que tú vas a subir a una montaña y tú y yo digo, no, vamos por acá, y por ahí, nos fuimos por ahí, se cayeron 3, se hicieron 10. ¿Y cómo se va a reagrupar los que quieran? Y yo voy a seguir diciendo por dónde hay que ir. Perdí autoridad para hacer eso. Ahora el que responde al que estaba diciendo, no hay que ir por allá, a ese le toca. Entonces, ya, que él diga por dónde hay que ir. Yo iré reclamando, están mascullando mis penas, pero ya. Claro. Oye, bueno, y el mismo hecho también de, como tú dices, yo lo veo así, que el forzar, porque íbamos a un proceso que de alguna manera tomó su cauce. Y el cauce, como tú bien dices, era este, pues de que en realidad la ciudadanía tenía que decidir si en realidad aceptaba o no aceptaba. Bueno, decidió no aceptar. Entonces, a lo mejor el forzar, retomar el cauce puede hacer a lo mejor mucho más complejo el escenario que facilitar. Es irritante. Claro, a lo mejor facilitar un proceso en el futuro. Ahora, es que fue una cierta organicidad entre lo que pasó. Estallido, y el camino de persistir en el estallido era anarquía, caos. Y digamos, manifestar en una catarsis colectiva el disgusto con muchas y múltiples cosas. Pero persistir ahí era hacer inviable cualquier proyecto de sociedad futuro, por lo menos en términos pacíficos y democráticos. Porque ¿qué venía después de eso? O revolución, o un grupo que actuara en contra y impusiera un cierto orden a través de las Fuerzas Armadas. No tenía una salida democrática. La salida democrática fue este acuerdo de noviembre. Me da lo mismo con cualquier intención, porque muchos han dicho, no quieres fue para salvar a Piñera, para que fue para... Da lo mismo para qué. Pero fue un camino que se aceptó de alguna manera mayoritariamente, porque el resultado fue una participación altísima en condiciones de voto voluntario, vuelvo a decir. Claro. Se apagó, el hecho es que se apagó el estallido. Es decir, la mayoría de las personas que estaban en esta expresión de rabia y furia colectiva, aceptaron este camino democrático. Y el camino democrático tenía varias estaciones. La primera estación, un plebiscito de entrada, quiere cambiarlo o no la constitución, de qué manera, y luego la creación de esta convención constitucional, elegir personas para eso, bien, se cumplió. Tercera estación, redacción de un borrador, se cumplió, se entregó. Estación de salida, un plebiscito. Eso fue lo que se acordó. Correspondía, no correspondía, debió haber sido así o no, ya es tarde. Ya es tarde para toda pensar, es que debimos hacerlo así, ya es tarde para eso. Quedará para los historiadores, los analistas, en fin, pero digamos, para operar con la realidad, ya no sirve decir, es que si lo hubiéramos hecho de esta manera, es que si no hubiéramos puesto plebiscito de salida, bueno, se puso, y además con una nueva condición que es el voto obligatorio. ¿Por qué se puso el voto obligatorio? Porque venía desde hace rato ya, desde el mismo momento en que empezó el voto voluntario, la conversación respecto de que con voto voluntario votan las personas con mayores ingresos y mayores ingresos. Grandes personas se desafectan de la democracia. Y eso es un problema para la democracia. Es un problema. Porque en realidad no sabes si estás representando en las autoridades, en los gobiernos, en los proyectos políticos, no sabes si estás representando a la mayoría. Representas a los que van a votar. No sabes si representas a los que no van a votar. Entonces, en un nuevo escenario, con voto obligatorio, en el plebiscito de salida, se rechazó a todo, digamos, se caen todos los palitroques, se cae todo. Claro. Y no hay un camino alternativo, porque no hay un camino, el rechazo no era un camino. El rechazo es no quiero esto. No es un camino, no es como el plebiscito de entrada que decía, ya, quiero una nueva constitución, ya, con
con convenciones. Convención mixta, ya, por lo menos era un camino, era una guía. La gente sabía que si votaba por una cosa iba a tener un resultado, si votaba por otra iba a tener otro resultado. Sí. En este el rechazo no tiene otras preguntas. ¿Apruebo o rechazo? Entonces, aquí estamos, en la incertidumbre completa, y con una clase política que está tratando de salir bien en la foto, pero a mí me parece que más desconectada que nunca, con el sentimiento colectivo. Sí. Yo creo que, o sea, yo no veo entusiasmo ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda de la población, a nadie entusiasmado con un nuevo proceso. Sí. A nadie. Ya estamos cansados también, porque algo todo. El único entusiasmado que veo es, no sé, a la Jimena Rincón, a esa gente. Es la única gente que está relativamente entusiasmada. Con 3 años y medio todavía de proceso para gobernar, o sea, sin agenda política, está difícil la cosa. Yo creo que de alguna manera. Renaciendo los amarillos, cáchalo, no, que hemos llegado. De alguna manera al gobierno. Esto le dio aire, porque le dio, ya, salimos del tema constitucional y ahora tenemos otras tareas, que son más simples, más cortoplacistas, ¿cómo se llama? Asumiendo que es un gobierno que quedó ubicado en la minoría política, claro. Proponiendo algunas cosas, proponiendo alternativas nuevas, los temas de violencia, los temas como a la agenda tradicional, ¿no? Aquí no hay mucha creación ni mucho ingenio, y defendiendo lo que, y probablemente van a tener que salir a defender lo que creíamos ganado y que ahora se pone en duda, como el tema del aborto y otros. Pero así es fácil terminar, si los gobiernos duran 4 años nomás. La pregunta dura y difícil es ¿qué viene después? Ahí quería yo, Ale, preguntarte, porque te voy a meter en la juguera. Te voy a meter en la juguera. La Isabel estaba muerta y ahora están, pero. Te voy a meter. La AFP. Estaba desatado, haciendo propaganda con tu plata, haciendo de propaganda en la radio. Defendamos la herencia de la AFP. ¿Cuál herencia? Pero. Ale, pero mira. Ganaron, están desatados. Desde, sí. desde el punto de vista, por ejemplo, político. Ya, yo te voy a llegar a la pregunta, bueno, ¿qué viene ahora? Mira, voy a hacerte unos puntos que a lo mejor no sé si están bien o no. Bueno, en realidad no soy un especialista en el tema, pero, por ejemplo, ya, cuando vivimos todo este proceso de, digamos, constituyente, se hizo la elección de los constituyentes, donde, cierto, las personas que votaron, que fueron el 50% de la población que podía votar, por decirlo así, se manifestó preferentemente por aquellos representantes del mundo independiente. ¿Ya? Bueno, después vimos el trabajo de la convención, etc. Y, sin embargo, después como que el relato se fue cambiando desde mi punto de vista, y, por ejemplo, hoy tenemos que el partido político que tiene mayor militancia es el PDG. Es un partido nuevo, y que desde mi punto de vista sí tiene un discurso, un relato desde esta idea apolítica o apolítica tradicional. Porque están insertos en la política, pero en realidad es como ellos son los políticos y nosotros en realidad venimos a proponer algo distinto, algo más independiente, democracia digital, democracia directa, etc. También tenemos ese elemento que obviamente se está configurando. Bueno, y ahora tuvimos la elección, ¿cierto?, que fue con voto obligatorio, y ya los resultados los vimos claramente. La gran mayoría, yo creo, que de las personas que eran indiferentes a los procesos electorales fueron a votar, y lo más probable es que en su gran mayoría votaron rechazo, ¿ya? Y que a lo mejor también sienten como cierta, o digamos estos grupos, que desde mi punto de vista son como un poco más populistas, van generando un relato que a estas personas sí les va como entusiasmando. Por ejemplo, otro aspecto que me llama mucho la atención y que también puede estar pasando es como esta constante de las personas creer, confiar en un proyecto político
y sin embargo después al poco andar, y que no es algo que ocurra ahora solamente, sino que ha ocurrido en toda nuestra historia democrática, al poco andar nos damos cuenta que en realidad no puede hacer lo que prometió, o si lo puede hacer, la embarra, no sé, ejemplo de lo que estamos viendo ahora, embajador de España. Tenemos toda la esperanza en nuestro presidente, muchas de terminar con el tema del pituto, chuta, y justo aparece esto, más encima aparece haciendo polémica, entonces a lo mejor muchas personas que dicen, puta, yo en realidad estaba acá, pero en realidad sabes que ahora no quiero nada más. Y paralelamente, este grupo, por ejemplo, este partido político, empiezan a crear un relato que va generando como sintonía con esto. Y por eso, antes te contaba, bueno, ayer estuvo ahí París y con Pamela Giles, y que los dos comparten este relato desde mi punto de vista. Es como están insertos, pero en realidad como que en el discurso se apartan del político tradicional. Tenemos, por ejemplo, las situaciones que ocurrieron, lo que ocurrió en Italia, ¿cierto? De, si bien con una baja participación electoral, salió electa una candidata, ¿cierto? De ultraderecha, ya nacionalista, donde obviamente a lo mejor más que juicios prematuros hay que estamos todos expectantes realmente qué pueda pasar. Aquí en Chile ya tuvimos un candidato de extrema derecha que sacó una interesante votación ya en la primera vuelta, que fue José Antonio Kast, y que de alguna u otra manera yo particularmente pienso y creo que a lo mejor ese es el techo que él tiene, que ojalá no tenga nada más. Tampoco tuvimos una derecha que fue capaz de poder, digamos, desconectarse de ese discurso tan de ultra, por decirlo así. ¿No será que, como ha pasado en nuestra historia democrática, que estamos caminando nuevamente para esos caudillismos, por ejemplo, como Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, que con estos discursos de independiente, de apolítico, tengamos a lo mejor próximamente un presidente, una presidenta con esta mirada, con, digamos, que desde mi punto de vista es peligroso? Por ejemplo, no sé lo que está ocurriendo con Bukele en El Salvador. Más o menos esa idea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que primero que nada no sabemos cuál es la fuerza política real de Kast, porque Kast también se midió con voto voluntario. No sé si Kast hubiera tenido ese techo con voto obligatorio. Y para mí, la existencia de este partido de la gente o por la gente, en que su estandarte es Franco Parisi, es una demostración clara de la derrota cultural. Porque Parisi es como el niño símbolo del macho chileno autoritario y misógino. Ahí está, digamos, y tiene muchos y múltiples, no está aislado, no paga pensiones, ni siquiera vive en Chile, y tiene hoy día uno de los partidos más fuertes en el Congreso, y que va a seguir creciendo. En este esquema de voto obligatorio va a seguir creciendo porque tiene un discurso fácil de comprender y porque representa los valores que la gente a lo mejor no te los dice a la cara, pero representa los valores de muchísimas personas. Esta idea de que es el hombre winner el que tiene que conducir la sociedad, y la mujer que se quede en la casa o que sea, digamos, esté a disposición de sus usos, gustos e intereses. Y aunque a mí no me gusta, veo que es muy potente, porque vuelvo a decir, esa es una batalla cultural que a mí me parece que hemos perdido. ¿Cómo se llama? Anda por la misma. Es un poquito más extremo. Esta es como la diferencia entre Berlusconi y la Berlusconi sería Parisi, y la niña que acaba de ganar es Kast. Kast es más extremo en cuanto a su discurso, más definitivamente y claramente anti-inmigrante,
antiderechos, anti todo, es más explícito, pero son, digamos, básicamente se nutren del mismo espectro cultural. El problema es que la batalla cultural no se gana de un día para otro. No es algo que uno gane con un eslogan de televisión, ni con un medio que monta así a la rápida para enfrentarse. Esa batalla cultural se perdió, se está perdiendo desde 1973 en adelante. Entonces, lamentablemente, tampoco las fuerzas políticas de izquierda o progresistas chilenas que han tenido oportunidad, medios suficientes como para hacer cosas que incidan en el debate cultural o en la educación de las personas, lo hicieron a tiempo. Ya es tarde. Hay que partir de atrás. Si es que la vas a dar, tienes que partir sembrando algo que va a dar fruto en 20, 30, 50 años más. No ahora. Ahora perdimos. Ahora estamos perdidos y estamos, digamos, y se nos vienen más cosas. O sea, yo digo, ojalá que haya un terremoto. No sé, perdone la audiencia, pero un terremoto sería como que descansemos de esta cuestión un rato. Y yo creo que a todos los políticos les vendría de perilla, así como que por el terremoto no pudimos seguir hablando. Chile salva a Chile, Chile ayuda a Chile, a Don Francisco, y ya olvidémonos de un rato de esta cuestión, porque es muy agobiante. Es agobiante. Pero es, yo, lamentablemente, yo tengo la obligación de atenerme a la evidencia. Y no tengo ninguna evidencia que me diga que esto va a ser distinto o mejor. Yo creo que va a ser peor. Antes de que se ponga mejor, se va a poner peor. La democracia como sistema de gobierno no es un sistema hoy día mayoritario en el mundo. No es un sistema, no es el sistema más antiguo, no es el sistema más fuerte. Es un sistema en construcción y muy frágil, inestable. E inestable. Y a veces, además, con el mismo sistema, en vez de avanzar, la humanidad retrocede. ¿Ale? Entonces, si un demócrata tiene que aceptar esto y hacerse cargo, o si no, tendríamos que entonces postular, como ha ocurrido en otros países, la revolución, que también tiene... su problema, como por ejemplo que tienes que matar gente, ¿sí? No es las revoluciones se romantizan mucho, pero en las revoluciones mueren sobre todo gente inocente, las mujeres son las primeras víctimas, los niños son víctimas también. Claro. Entonces, si queremos evitar eso y vamos a estar lidiando con las penurias que te da la democracia, hay que hacerse cargo de la realidad. Ale, yo van quedando poquitos minutos ya para que nuestra conversación se vaya terminando, pero hay un libro que escribió un académico que se llama Cristóbal Belolio, que se llama El momento populista chileno. ¿Tú crees que en este momento Chile está viviendo un momento populista? No es que tenga, no hay un populista así en vista. Y París sí podría ser el más populista. Yo creo que están dadas las condiciones. Claro, está como el escenario. Está tirado el chancho. Sí, sí. Está tirado el chancho. Espérate que París sí acepte, o sea, el libreto está escrito. París sí vuelve, lo detienen en la cárcel y todos los seguidores lo van a rodear la cárcel, porque no encuentran una injusticia tremenda, porque las mujeres son lo peor. Después lo apuñalan a lo Bolsonaro. O sea, ni siquiera lo tienen que apuñalar. Basta con que lo arresten. Y ya tiene el próximo presidente de Chile. Oye, y lo otro, bueno, eso te preguntaba, y como yo soy un fan, tengo dos de tus libritos, he leído tres. Leí el de la justicia... El libro negro de la justicia. Que llega a dar una rabia inmensa leer esa cuestión. Doña Lucía y este, que yo lo decía así como talla, porque estas estaban muertas pidiendo así como el salvavidas, estaban orando y ahora ya.
No, ya están capitalizando, no, entregando la ganancia, ¿no? Ya. Los mitos ya constituidos, no, en verdad, establecidos, sí. No, la Alejandra Matus no se equivocó completamente aquí, no. Claro, no, olvídate, olvídate. Sí, no, eso. Bueno. Sugerirles que puedan leer a la Alejandra Matus, porque ella, aparte de ser una investigadora, periodista, también es escritora, y es muy amigable en eso. Ahora, escribes tan bien que el nivel de frustración que se va generando cada vez que lees, y de rabia, yo no sé cómo tú, con todo este conocimiento que tienes, o sea, dan ganas de mandar. Hacer la revolución. Dan ganas de hacer la revolución. Pero para quitarme las ganas, bailo, me río. Claro. Y no está la cosa nuestra, ahí se vomita un poquito. Sí. Ya pues, chiquillo, muchas gracias. ¿Ítalo, no escucháis? Sí, espera, que parece que se me fue un poco la... Ya hice, estábamos hablando de que daban ganas de hacer la revolución con leyendo los libros de Alejandra. Sí, y la Alex ya, para que la vayamos despidiendo y vayamos cerrando. Ya, vale. No, yo, Ale, muchas, en realidad, un gusto poder conversar contigo. Oye, lamento haberlos dejado tan bajoneados, pero... No, la desesperanza prendía. No, es que el palo que nos pegaron el 4 de septiembre, todavía estamos ahí en el limbo. Todavía estamos ahí, sí. No, un gusto poder conversar contigo. Te decía al principio, somos seguidores de La Cosa Nostra, así que ahí estamos todos los martes escuchando y también aprendiendo, y obviamente también interiorizándose un poco de poder ir conociendo los puntos de vista de ustedes. Y en realidad, yo solamente, y que tiene que ver con lo que hemos conversado, con esta idea, ¿cierto?, de esta pérdida, o lo que hemos perdido culturalmente. Y sí, pues, y un poco lo que planteabas tú, yo creo que ahí está a lo mejor el acto revolucionario propiamente tal que tenemos que empezar a desempeñar. Se me viene a la cabeza el libro este de Maturana, el último que escribió antes de irse, esta revolución reflexiva, o sea, esta revolución que al final y al cabo tiene que ver principalmente con este encuentro con otro, que, y el primer ejercicio es reconocerlo como un legítimo, que es lo que más cuesta. Sobre todo cuando el otro no te reconoce a ti, digamos, y viene con insultos y patadas, es difícil, pero bueno. Exactamente. Es una fuerza que hay que hacer. Exactamente, y desde esa perspectiva, obviamente este podcast que Michael siempre está ahí muy preocupado de poder hacer, también contribuye y colabora en eso, desde la reflexión, desde lo que a lo mejor, bueno, por ejemplo, tú tienes una carrera destacada, a lo mejor uno ve nomás y trata de leer algo, pero que tengan la apertura de poder conversar, de dialogar, obviamente también va generando, se hace vida lo que dice Maturana, que desde la conversación, la convivencia, en realidad vamos aprendiendo. Así que nada más que agradecerte por tu espacio, tu tiempo, y para mí fue un honor poder estar aquí conversando contigo. Muchas gracias, para mí también. Saludos a los niños. Chao, dile. Chao, que estén muy bien. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Chao.